Jueves 25 de marzo, ¿cómo les va a todos ustedes? Hola Claudia de Icaza. Hola Lupis, y le damos la bienvenida a nuestro querido Poncho, que qué bárbaro cómo la mueve aquí. Oigan, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero decir dos cosas. Primero, ya saben, Pancha, te amo. No, bueno, ya murió para ahorita, ya murió Pancha Pancha, te amo, López. tenía que decirlo, no lo había dicho, pero Pancha, te amo, gracias por tu apoyo. Y número dos, ayer corrí en friega a cortarme el pelo, porque ya sabes que. Pero no logré peinarme de todas formas, pero bueno, seguiremos intentándolo. Muchas gracias por la invitación. Así te aman, Puse así te aman, Poncho. me puse Gracias. mi blusa elegante porque vamos a hablar de monarquías en un momentito, o sea, hay que estar como. Pues no, yo no, la verdad no es mi naturaleza la elegancia, pero pues ahí se ve medio más vestidito, ¿no? ¿Cómo O no? sea, Guapísima siempre, Lupita. y mira mi pluma de Swarovski Oh, muy bien. para hablar de monarquías. Nada más le Oye, faltó su sombrero a la Lupi. Yo estuve buscando uno, pero no más tengo de paja. Dos no. oye, hay que mencionar, hay que, bueno, antes de que empecemos con todo lo demás. Efectivamente, les agradezco muchísimo porque encontraron mi error, el comunicado que yo leí era de la oficina de Frida Sofía y no de Despierta América, tienen toda la razón. Pero bueno, ya está bien, era el reto de cada día, encuentra mi error, que son un Claro, millón. oye, te cuesta mucho trabajo hacerlo, Lupis. Oye, De no hecho, como cualquiera se para equivoca que tanto. la gente no ha Sí, la entendido que esto neta, oye. es un programa de pistas. Tienen que estar espiando, ver cuál es el error que tenemos cualquiera de nosotros para ver si la atinan. Así que pongan atención porque es parte de la dinámica. Vamos a ver qué tan truchas andan. Claro, oye, Es bueno, pero adrede, es sí, adrede. ya. Lo hacemos adrede. Nos equivocamos adrede para que ustedes estén atentos y nos digan, aquí fue el error. Sí, ¿no creen que es Y tan yo como fácil? Lupita no traigo esa blusa, pero traigo las perlas de la Virgen, andan por aquí. No, bueno. Y oigan, y mi abanico, que el abanico es de la realeza, ¿o no? Sí. Sí, se Bueno, ve muy real. total que, bueno, y además de esto del comunicado que ha seguido siendo nota y que seguirá siendo nota y que ya salió. Que lo que pasa es que ellos habían acordado una exclusiva con una televisora y por eso los que manejan a Claudia, digo a Claudia, los que manejan a Alejandra Guzmán estaban tan enojados, entonces, porque se les cayó esta exclusiva con la otra televisora. Pero Alan Thatcher también habló sobre la entrevista que hubo bueno, la plática entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán. ¿Cómo estuvo, Claudia? Pues fíjate que Alan Thatcher prácticamente vino a confirmar lo que mucho se dijo en el programa anterior, sobre todo lo que dijiste tú, de que nunca se logra un enlace con alguien si no lo hace a través de la producción. Y lo platica Alan Thatcher perfectamente claro y lo sabía perfectamente bien Alejandra. Y no hay nada de que la emboscaron ni nada por el estilo. Y a mí sí ya entonces me parece muy grave, porque yo no sé qué está pasando ahorita, pero Alejandra sí tiene que poner atención en la gente que la maneja, porque yo te voy a decir algo, una cosa es que a nivel de tu carrera vean contratos, contrataciones y esto y el otro, que se preocupen por tu imagen, que si el vestuario, que todo lo que quieras, pero a nivel personal. Alejandra no debe de permitir que alguien escriba lo que escribió en ese comunicado para resolver los problemas con su hija. Yo Claro. siempre estuve de acuerdo con Alejandra o del lado de Alejandra, si mal no recuerdan, con respecto a Frida Sofía, que me parecía que tenía un ataque constante, continuo y muy visceral con su familia y con su mamá sobre todo, pero esta vez, no estoy culpando a Frida Sofía, pero esta vez Ale la regó y Ale tiene que ver cómo resuelve eso para que no se haga más grande el problema con su hija Frida Sofía. Claro. Oye, ¿cómo lo ves tú, Poncho? Es que a mí se me hace increíble que la gente tenga problemas y que comercialice con eso y vendan exclusivas y todo lo demás. No creo que haya manera de que alguien pueda arreglarse ante la gente, porque simplemente ese tipo de cosas tienen que ser en lo privado. O sea,
uno siempre cuando está ante gente quieres quedar bien o quieres defenderte porque es tu imagen pública. La única forma en que ellos van a poder arreglándolo, que al parecer ya lo estaban haciendo, es en lo privado. Pero al volver a hacerlo público y al haber manager de por medio y comunicados y todo ese rollo, difícilmente se van a arreglar. De hecho, creo que se va a poner peor todavía. Y pues bueno, o sea, qué triste que la carrera esté encima de la vida personal de alguien. Creo que es únicamente una parte y creo que no debes permitir que dañe algo tan importante como la relación madre-hija. Claro, que además solo ellas sabrán lo que pasa ahí, cómo hayan sido sus días de los días de infancia de Frida Sofía y los días como mamá de Alejandra Guzmán, eso solo lo saben ellas. Yo la verdad no podría tomar partido, cada una tendrá sus razones. Lo que me pareció muy divertido es que haya habido un comunicado y después un comunicado para aclarar el comunicado, porque está padrísimo, sí. Que está muy padre una serie de comunicados, ya todo es comunicado, y me parece divertido y absurdo. Y comunicados y que no comunican, ¿no? Perdón. Sí, comunicados que mal comunican además, porque tú mismo, ellos se desmienten a ellos mismos, muy curioso, la verdad, muy curioso. Y yo, oye, mira, no le quiero dar por su lado a Alan Thatcher, pero sí te voy a decir algo. Alan Thatcher en esta plática narra cómo fue tan espontáneo hasta llegar a la llamada con Alejandro. Sí me explicó antes. Cómo Frida Sofía estaba emocionada platicándole de que ya había tenido comunicación con su mamá y todo, que él asegura que por parte de Frida Sofía jamás hubo la intención, ni siquiera de que estamos hablando mi mamita y yo, y esto es, y yo les estoy dando la gran, el gran abono al programa. No fue así, y yo sí lo creo. Pues bueno, ya ojalá se arreglen sus cosas y vendan muchas exclusivas y tengan otro tipo de razones para vender su sí, vida, claro. Y que no sea un pleito de madre e hija. Y además, hay que mencionar, no podemos dejar de mencionar que falleció Alberto Ciurana, un personaje importantísimo en la televisión mexicana. Él empezó trabajando con Raúl Velasco en aquel Siempre en Domingo hace muchísimos años. Después se fue a Univisión, en donde renunció hace unos años, y de ahí se pasó a Televisión Azteca. Él escribía frases todos los días de motivación y de cosas en su Twitter. Todo el mundo lo seguíamos. Y nos seguía, sabíamos que así era. Yo lo vi, la verdad, muy poco, pero bueno, por supuesto conozco su carrera y su trayectoria. Importante porque era una pieza clave en Televisión Azteca en estos momentos. Había llevado mucha gente, él lleva a Dio Lluveres, por ejemplo, él llega con Sandra Esmester a la televisora. Y pues sí se siente, y hubo una respuesta, yo creo que nadie lo podía creer. Alberto Ciurana, al parecer se vacuna cuando ya tenía COVID sin saberlo, o sea que habría que hacernos una prueba de COVID. Eso parece ser, es lo que han dicho, que al parecer tenía COVID y entonces se vacunó y le hizo daño y su cuerpo no aguantó, pero claro, es un caso excepcional, pero él muere de COVID, que pues es trágico, la verdad, que no era un hombre tan grande, y aunque lo fuera, no importa la edad, pues es la enfermedad lo venció, y de verdad que pues, mueve muchísimo la televisión, sobre todo en Televisión Azteca. Él fue quien dijo que ya no se hicieran telenovelas, que la telenovela, yo me acuerdo, fue muy controvertido, yo se lo discutí porque decía que la telenovela había muerto, y él es el que quita series y telenovelas de la pantalla de Televisión Azteca, que hasta el día de hoy, que en paz descanse Alberto Ciurana, pero yo lo sigo cuestionando, hacen falta, pero pues se hicieron ciertos homenajes. Supongo Venga la Alegría, yo en la tarde ya no pude estar, pero tú viste Venga la Alegría, ¿no, Claudia? Yo sí vi el homenaje, porque qué homenaje le hicieron, me gustó, muy emotivo, fue prácticamente el programa para él, pasaron imágenes de Ciurana con diferentes personalidades de TV Azteca, y yo creo que Lupis, que independientemente de las cosas, yo también lo seguía, él me seguía, a mí me gustaban sus frases realmente,
lo que escribía me gustaba mucho de Ciurana, y yo creo que es una gran pérdida porque, mira, sea como sea, de todos los rumores, pleitos que había últimamente y de cómo fue mencionado Ciurana en la misma televisora de TV Azteca, sobre todo en el aniversario de Ventaneando, no estoy amarrando navajas de ninguna manera, pero pues, sí se mencionó como uno de los interesados en acabar con el éxito de Ventaneando. Me dio mucho gusto, la verdad me dio mucho gusto que le hicieran ese homenaje. Oye, Poncho, Y ¿tú de viste? Ventaneando, pues no sé, Ponchito, ¿tú Pero sabes? Poncho vio Ventaneando, cuéntanos. Sí, mira, yo tuve la oportunidad de conocer también a Alberto, igual, nos seguíamos, platiqué con él, y él es un ejemplo de lo que es una vida de superación. Tuvo muchos problemas en la familia cuando él era chico, y desde muy joven sacó a la familia adelante. Estamos hablando que desde los 16 años él estaba ya trabajando en lo que está haciendo ahora, y es una persona que sabe definitivamente, no es un secreto para nadie, que cuando él entró a Azteca tenía problemas con Pati Chapoy, con el departamento de Pati Chapoy, y que aunque eran educados y eran inteligentes y eran profesionales, nunca hubo una buena relación y siempre hubo varios problemas. Beto, tengo entendido, llevaba varios días muy malo. O sea, yo sabía desde hace 6 días antes de que muriera que estaba muy malo y que era cuestión de horas o de días que iba a morir. Todo el mundo en Azteca lo sabía. Y se estuvo planeando este homenaje que viste, Claudia, con tiempo de anticipación. Aunque suene un poco friki, así fue. Se estuvo planeando el homenaje con tiempo para poder hacer lo que estaba haciendo porque ya era evidente que iba a morir. Se sabía hace mucho tiempo. Ahora, la gran expectativa era, ¿qué va a pasar en Ventaneando? ¿Cómo va a reaccionar Pati Chapoy? ¿Cómo va a reaccionar el equipo y lo demás? Y creo que ahí estaban en medio de un problema porque o iban a quedar como unos reverendos hipócritas o iban a quedar como unos reverendos desgraciados. Y creo que lo hicieron bien, ¿en qué sentido? El programa inició normal, no hicieron nada que pecara en lo hipócrita a lo mejor. De hecho, sí era un poco frío como ver cómo empezaron como si nada, sonriendo con música y todo ese rollo. Y al final, simplemente, dieron el pésame, dieron una pequeña reseña de lo que fue con Alberto Ciurana, sin exagerar y sin decir nada de más. Y digamos que cumplieron como cualquier persona con educación y todo ese rollo. Sí, pues era la expectativa y creo que finalmente sí lograron llegar a ese punto medio de no ser hipócritas y estar diciendo, ay, lo extrañamos mucho y vamos a... Y también cumplir con lo que evidentemente es un protocolo dentro de la televisora cuando alguien muy importante muere. También es bueno hacer mención, como ya lo habíamos platicado aquí en el programa, que ya había un nuevo director en Azteca y que Alberto estaba perdiendo mucho poder dentro de la empresa y todo este rollo. Él estuvo mucho tiempo de vacaciones, estuvo mucho tiempo fuera porque estaba viendo la forma de reacomodar su vida y de ver cómo iba a seguir adelante hasta que le llegó esta desgracia, y pues bueno, descanse en paz, era un muy buen tipo, siempre tenía un mensaje de apoyo, increíble cómo estaba viendo a todo el mundo y vas muy bien en esto, échale ganas en lo otro y demás. Y pues bueno, descanse en paz, tristemente. Pues sí, terrible. Y bueno, pues hay que seguir y eso seguirá. Efectivamente, tenía un encuentro, o sea, tenía una cierta o muy grande rivalidad con Pati Chapoy en estos momentos. Creo que ellos también habían, desde siempre en domingo habían tenido diferencias. Y bueno, pues como tú dices, está bien equilibrada la despedida en Ventaneando para no quedar ni como hipócritas ni como fríos. Está bien, tampoco es que le pudieran hacer una fiesta, lo mismo que Venga la Alegría, porque Venga la Alegría lo produce Diego Lluveres, que era de las personas del equipo De él. de Alberto Sciurna. Pero además, Pero como bueno. dice Poncho, es real. Si le hubieran hecho más ruido al asunto para tratar de dar a entender que no habían roces y que no habían, que hasta Pati Chapoy lo hacía ver, porque les dio el aniversario, ella mencionó a Ciurana como una de las principales cabezas para querer destrozar Ventaneando. Entonces, ¿para qué nos hacemos locos? Si acababa de pasar lo del aniversario, a mí me hubiera parecido tremendamente hipócrita de Pati Chapoy, que hubiera sacado su pañuelito y hubiera... No, fue muy al estilo de Pati Chapoy, todo el mundo apostaba que iba a ser al último del programa, porque así todo el mundo estaba tuiteando, y sí, se van a ir al último. Sí, porque todo el mundo, el morbo lo jala. Y Pati Chapoy, con esa característica que tiene
se está cayendo el mundo, se muera quien se muera, con su risita de chapopoy, de dirí, dirí. Bueno, pues, porque así dijo, no le estoy criticando. Nada más me estoy acordando de cómo fueron sus palabras. Entonces agarró, dijo, y descanse en paz. A otra cosa, muchachos, entonces el chisme que pasa, ¿cómo estuvo? Oye, pero fíjate que al margen de eso, o sea, es que vuelves a lo que dijo Poncho al principio con respecto a Alejandra Guzmán y a Frida Sofía. Cuando la carrera y el trabajo está por encima de la cuestión personal, la cosa es muy grave, porque aquí es lo mismo, nomás que en un tema diferente, porque es la muerte. No puede ser que no puedas condolerte ni siquiera de la muerte tan dolorosa de una persona, porque morir de COVID pues es doloroso, te falta el aire, te fallan los órganos, te tienen que tener sedado, intubado, es una muerte dolorosa. Entonces, yo creo que debería ser por encima del trabajo y la rivalidad que hayan tenido en vida, debería ser un poquito más de conmiseración, o sea, no, esa no es la palabra, por supuesto que no, un poco más de empatía, porque, a ver, tú puedes tener un enemigo y en el campo de batalla medirse parejos, pero cuando uno ya murió, no puede ser que tú mantengas esta rivalidad y este odio o disgusto aún después de la muerte. Me parece que entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está la sensibilidad? Un mínimo de sensibilidad, ¿no? Yo, mira, yo creo que en el caso de ni a mi peor enemigo le desearía la muerte, y mucho menos no, de claro COVID, que no. Trágico. Yo creo que en el caso de Patty Chapoy es algo muy característico en ella, no sé si es su estilo, que es un estilo que de alguna manera sí te... Digo, si te saca de onda, pero es, por ejemplo, Lupis, tú y yo nos la pasábamos hablando, riéndonos o burlándonos o como le quieran llamar a nuestro público, de Cepillini, que ya Cepillini ya se fue. Claro. Entonces nos viene, nos cae de, acabábamos de hablar algo de, bueno, yo particularmente, ¿no? De lo que habían hecho los hijos con las cuentas bancarias y que estaban pidiendo y todo ese rollo. Y se viene la muerte de Cepillín. La verdad, o sea, no puedes sacar tu pañuelo. Sí dices, pues sí, que en paz descanse, me explico, pero no más de allá, porque entonces sí, la gente está como muy pendiente de qué efecto te causó la muerte de esa persona a la que acababas de mencionar, criticar, cuestionar, unas horas antes o unos días antes, ¿me explico? Que debe haber sido lo que pasó con Patty Chapoy, aunque el estilo de Patty Chapoy es así, nada más. Sí, o sea, con el tema de Cepillín, nosotros podemos haber criticado su trabajo y demás, pero por supuesto que, pues claro que fue doloroso, o sea, fue triste que se muriera y ya, punto. Lo que era absurdo, los mensajes de, claro, ya estarán contentas, porque esa clase de mensajes... Ah, claro, es lo que te digo, la gente está muy pendiente. Muy bien, ahora, en su cabeza. Oye, dinos. No, perdón, o sea, creo que sí es importante hacer mención que la lucha entre ellos sí era a matar o morir. O sea, eran problemas ya verdaderamente fuertes y muy graves. Y sí, Alberto Ciurana fue quien quiso meter a Patty Chapoy a la cárcel, Alberto Ciurana fue quien se llevó a Juan José Origel, Alberto Ciurana fue quien se llevó a Carmen Armendáriz, Alberto Ciurana intentó quitar Ventaneando y quitar poder bajo todas las circunstancias. Alberto Ciurana metió a Flor Rubio en la mañana Venga la Alegría como un atento aviso de que en cualquier momento te saco, y yo sí sé, porque sé de buena fuente, que era o se iba uno o se iba otro. Con lo de Daniel Bisogno llegaron a ese punto en el que era o te vas tú o me voy yo. Y al parecer, aún antes de la muerte, pues justamente la batalla la estaba ganando Patty, porque pues, Patty había logrado que Bisogno regresara. Patty había logrado que el programa siguiera, por eso estaba un poco empoderada, y pues bueno, creo que lamentablemente para Alberto murió, pero ahí sí yo también creo que es muy fácil que uno sea empático con alguien que no conoces, pero con alguien que te hizo daño y con alguien que en verdad hubo, o sea, te quiso meter a la cárcel, quiso acabar con tu programa, quiso acabar con todo. Aunque Alberto es muy buen tipo por fuera, sí entiendo que a lo mejor Patty Chapoy, pues como cualquier ser humano, digas, qué mal que murió, ojalá su familia... Claro. Pero en lo profesional fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero, visto así como lo planteas, Poncho, pues claro, ya tienes toda la razón.
tienes absolutamente toda la razón. Ay, sí, bueno, ni modo hubo que personajes, sea... ya para terminar con eso, hubo personajes dentro del periodismo que pues quisieron también meter navajita ahí, ¿no? Fernanda Familiar pone en su Twitter, obviamente hablando de Ciurana, pero pone una fotografía de Ciurana con Patty. Entonces a mí alguien que ve nuestro programa y todo, oye, Claudia, ¿y tú qué piensas de esto, no? O sea, ¿qué está haciendo con una fotografía? Ella puede, Fernanda Familiar, perfectamente bien puede hablar de lo que piensa de la muerte de Ciurana, de lo que siente, todo, pero pues cómo se le fue la fotografía de Patty con Ciurana, cuando al final de cuentas sí es un mensaje, por debajito, esa ¿no? Esa fotografía, ¿te acuerdas que se la tomaron cuando la revista TV Notas publicó precisamente la amistad que tú acabas de recordar, Poncho? Y es sí. Inmediatamente ellos se tomaron la foto, la publicaron en sus twitters para decir que se llevaban muy bien y que tenían una estupenda relación, cosa que absolutamente nadie creyó. Pero con lo que te iba a decir, Poncho, con respecto a lo que dijiste, efectivamente no somos nadie Martita la Piadosa, ni somos iluminados para perdonar. Si te quisieron acabar en vida, pues tampoco es que vas a ir al velorio a llevar 7 coronas. No, claro que no. Pero bueno, oigan. Perdón, oigan, nomás algo importante, perdón. Creo que la pregunta grande ahorita y que ya causa un poco de intriga es, ¿quién se va a quedar en lugar de Alberto Ciurana en Azteca y con qué ideas va a venir? ¿Se seguirá con la idea de Alberto Ciurana, que a mí me encantaría que fuera Leonardo Merker o Sandra Mester a lo mejor? ¿O se va a poner una persona nueva con ideas completamente diferentes y qué cambios habrá? Creo que esa pregunta queda en el aire y habrá que estar a la expectativa de qué viene. Pues mira, Leonardo Merker es una de las personas más trabajadoras que exacto. Yo conozco. Yo leal, es amoroso, querido. ¿Qué les puedo decir? Es de mis mejores amigos, así que él se merece que le vaya bien. De acuerdo. Y ha trabajado muchísimo toda su vida y sabe muchísimo. Sí, y bueno, o sea, por supuesto que me encanta. Y todo el mundo lo quiere, y todo el mundo lo quiere. Es adorable. Es un tipazo que siempre ayuda y ojalá Azteca, Leonardo, es la opción. Sí, no, y trae superpuesta la camiseta, ¿eh? O sea, se la puso y se la tatuó. Sí. Entonces, o sea, te voy a decir una cosa, lo que tiene Leonardo es que él se pone la camiseta de donde esté trabajando. Sí. Y es leal en el momento que está y está bien y funciona muy bien y hace lo mejor siempre, lo mejor que puede, sumamente disciplinado. Se lo envidio bastante. Voten por Leonardo, vamos, Leonardo 2021. Hay que aclarar que la semana pasada, bueno, el lunes dijimos que Horacio Villalobos no iba a estar, nos dijeron que era porque se iba a hacer una película que no va a estar en Venga la Alegría, y lo mismo este niñito Brandon Peniche tampoco va a estar porque se va a hacer también una película y su ausencia en Venga la Alegría es temporal. Gracias por aclarárnoslo. Otro error que nos señalaron, se los agradezco muchísimo. Y vamos a pasar ya al tema que nos sale natural, porque nosotros somos prácticamente, digo, si no hubiéramos nacido en América, seríamos parte de alguna monarquía. Obvio. Pero bueno, oigan, a ver, yo estaba, investigué, miren, me puse a investigar, déjenme hacer esto más grande. ¿Cuánta cantidad de monarquías existen? Ahorita nos dices tú, Poncho, nos vas a decir qué tipos de monarquías hay, pero yo les quiero decir, déjame cerrar aquí. Ahí te va. En Europa, yo no sabía que había tantas monarquías en el mundo. Mira, en Bélgica, Dinamarca, España, Noruega, Suecia, Holanda, los Países Bajos son, Reino Unido, por supuesto, Mónaco, Luxemburgo es un principado, Reino de Arabia Saudita, Bahrein, Brunei, es esta nueva, Bután, Camboya, Qatar, parece que estoy en las Olimpiadas, pero bueno, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Reino Echemita de Jordania, Kuwait, Malasia, Omán, Tailandia, Samoa, Tonga, esas son las monarquías que existen en el mundo, o sea, hay un montón. Y a ver, Poncho, dinos, ¿qué tipo de monarquías existen? Miren, les platico, yo como buen ignorante en el tema, porque no conocía mucho, dije, bueno, es importante, yo también. Es importante que sepamos bien para también platicarle a la gente.
había mucho esta dinámica, esta polémica de qué hacen los reyes, sirven, no sirven, qué hacen, no hacen, y ahí llegué a la ya llegué a investigar que hay tres tipos de monarquía. Y les voy a explicar cómo yo lo entendí. Monarquía absoluta es lo que quiere ser AMLO. Él hace todo, él dice todo, el rey lo que diga se hace y todo el mundo obedece y se calla y ya. Y luego así era la de Francia antes. Ajá, exactamente. De hecho, así era antes. Y casi siempre el rey era o lo daban los dioses o ellos mismos se creían los dioses. Y eran, ahora sí que, y su palabra es la ley, en este caso de la monarquía absoluta. Que ahorita únicamente quedan pocos como el de Brunei, que luego vamos a estar platicando más adelante. Y lo que era la monarquía constitucional, que es un poco lo que se supone que debe ser en México, la división de poderes. Por un lado están los reyes, que tienen ciertas atribuciones y poderes, y por otro lado está pues el primer ministro o el presidente, además, que tienen esta capacidad de poder dividir. Lo que estaban diciendo aquí, que estaba muy bueno, es que lo que hicieron fue, al haber estas monarquías, hicieron únicamente el poder de una persona, buscaron que hubiera un contrapeso por elección popular. Los reyes son por herencia y el contrapeso que les ponen siempre, la gente decide de una manera democrática, donde pueda ser democrático. Okay. Y tenemos otra monarquía que es la parlamentaria, que ahí básicamente es como eran Peña Nieto y la Gaviota, que estaban de adorno, todo el mundo sabía, nomás se veían bonitos, caminaban, iban por todos lados, y quien realmente toma las decisiones es mucha gente importante detrás de ellos. Ellos se dedican a ser guapos y saludar y todo este rollo y demás. Entonces así lo entendí. Así es como funciona. Hay tres tipos de monarquías y pues bueno, ahora sí que yo me informé, espero que a ustedes también les haya servido la información. Muy bueno, muy buena, muy buena. Eso no sabía y tampoco bueno. Sí, medio lo sabía, pero qué bueno que lo dejas clarísimo, Poncho. Me parece excelente. ¿Con qué monarquía vamos a empezar? Miren, yo nomás les voy a platicar hoy algunos chismecitos, porque ya sabemos que los españoles siempre están... su monarquía que es tan cuestionada y que la gente está hasta la madre un poquito. Hemos visto las reacciones de Leticia con la reina Sofía cuando no quiso que las hijas se tomaran fotos y todos estábamos indignadísimos, el mundo entero, porque pobre reina Sofía, después de que se había destapado todo el engañerío del Juan Carlos, que andaba con esta alemana Carson, se apellidaba Carson, Larisa Carson me parece, ¿no? Y entonces pues esta pobre reina Sofía todavía le hacía los malos modos la nuera. El rey Juan Carlos... Placer. Fíjate que el rey Juan Carlos es el que más dolores le ha dado de cabeza, dolores de cabeza le ha dado a su propia monarquía. O sea, él tiene que renunciar porque... Pero además absurdo porque mi rey los habían sacado tantos años, lograste regresar después de Franco, y entonces, bueno, pues por lavado de dinero, por andar usando unas tarjetas de crédito de un empresario mexicano, y entonces, pues bueno, se le armó. Por infiel también. Pero ahora resulta que las hijas también se fueron a vacunar ahí a Abu Dhabi, porque pues se vacunaron y todo el mundo en España dijo, pero ¿cómo es posible si no tienen la edad para la vacunación? Ellas dijeron, a ver, ¿saben qué hicieron? Sacaron un comunicado. Un comunicado. ¡Qué original! Así es. Entonces las infantas sacaron un comunicado y dijeron, a ver, nos vacunamos porque es un requisito indispensable para poder visitar a papá en donde está. Que está en Arabia, como sabemos, ¿no? Entonces, pues ya se vacunaron y demás. También el rey, que es Felipe, acaba de decir que va a renunciar, bueno, no acaba de decir, pero dijo hace unos meses que va a renunciar a un dinero que recibe, que son 200,000 euros anuales de parte de, es una asignación anual que recibe de presupuestos de la casa del rey, pero bueno, a ver, 200,000 euros comparado con lo que su papá se llevó, pues se... Muy que cualquier cosa, pelo claro. Mira, dice la decisión que ha tomado el actual monarca tiene que ver con los datos publicados recientemente en los que Juan Carlos I podría ser beneficiario de un par de sociedades que están siendo investigadas en materia de anticorrupción. O sea, te digo, o sea, de no sirvenda. Pero mira, yo nomás veo que si el pobre el rey Felipe actualmente no fuera tan alto, ya lo habrían tumbado, la verdad, porque es un escándalo tras otro, porque además tiene al marido de la hermana, a Urdangarín, ¿te acuerdas? Creo que era basquetbolista, ¿no? Lo tiene, ahorita ya va a tener que estar en la cárcel,
la hermana me parece, y además ya le quitaron el título de Palma de Mallorca, también a la hermana le quitó el título de condesa o duquesa de Palma de Mallorca. Ustedes me, o sea, por supuesto me corrigen, ¿no? Porque por supuesto me voy a equivocar. Es Iñaki naturaleza. Era el duquesa, el duquesa. De la familia. No, duquesa, fíjate. Entonces resulta que le quitó el título, y a lo cual, ¿qué creen que hizo la infanta Cristina? Cuando dijeron, no, hombre, el rey le quitó el título de duquesa de Palma de Mallorca a la infanta Cristina, y la infanta Cristina hizo lo que se debe hacer comúnmente, sacó un comunicado. Y en el comunicado dijo que no, su hermano no le había quitado nada, pero que ella se lo había quitado solita. Que ella, el título de duquesa de Palma, que ella se lo había quitado solita y que no nada para. Total que una de las hermanas vive en Madrid, otra de las hermanas vive en Suiza y otra, y la reina creo que vive en Inglaterra, que es donde está su hermana. Yo creo que ha de ser la hermana, la reina Sofía, que como saben, los expertos, yo no sabía. Bueno, sí sabía, pero no me sé toda su ascendencia. La reina, pues es griega, ¿ok? Entonces tiene una hermana que es la Alexandra, que era reina de Yugoslavia por 15 minutos, porque eso pues se deshizo, ¿no? Entonces me parece que la hermana, si es que todavía vive, hay que revisarlo, que cumple 100 años el día de hoy, vive en Inglaterra y pues por eso está la reina por allá. Es una familia muy unida, de lazos muy estrechos ahora, ¿no? A ver, mira, dice, la informaron que ganaron mayor aparecer. Bueno, el rey, eso ya lo habíamos platicado algún día en un programa de aquí, el rey Juan Carlos ya pagó 5 millones de dólares, de algo, de algunas cositas de Hacienda que debía, detallitos, se le fueron 5 millones, por Dios. Más. Por favor, ¿sabes qué dicen las empresas mexicanas aquí? Se ríen, 5 claro. millones para lo que deben aquí, pues bueno, pero ya ven, de eso no vamos a hablar. Y así entonces la familia real española. Y resulta que ayer estaba leyendo en el periódico, debuta con gracia, aquí dice, miren, debuta con gracia, ahí está, la infanta, la princesa Leonor, es princesa porque su padre es rey y su madre es reina. Vivió ayer un día inolvidable y una verdadera prueba de fuego en su preparación para suceder en un futuro al rey Felipe Sexto, pues ojalá que sí lo logre, ¿eh? Porque para como están las cosas, a como están las cosas, y si le vuelve a hacer de malos modos a la abuela, yo no sé si va a conseguir quedar, ¿eh? Como reinita, o sea, no, Leonor, por favor, corrígete. A sus casi 16 años que cumple el 31 de octubre, casi 16 que cumple el 16, le faltan 6 meses, le falta mucho. La princesa de Asturias debutó en un acto oficial sin la presencia de los reyes de España y lo hizo de manera sobresaliente. Sonriente, tranquila, demostrando su profesionalidad y su formación como heredera en cargo del monarca el 30 aniversario del Instituto Cervantes, entidad, ya, por Dios, no sale para la... Pero el caso es que ahí está, y vamos a ver, yo les propuse a Claudia y a Poncho que hagamos una sección eventual de la monarquía, porque si nos pasamos un programa hablando de monarquías, vamos a hacer 27 horas seguidas, porque no, hay tantas, imposible. Y hay tan buenos chismes de cada monarquía, pero podemos irnos actualizando, porque, por ejemplo, estaba leyendo también que los japoneses tienen ahorita un problema serio para la sucesión, ese es un imperio, los japoneses son un imperio, y como andaba el novio o esposo de la heredera, andaba en problemas legales, pues no saben qué van a hacer, entonces están viendo cómo lo solucionan, pero eso lo tocamos en otro programa. Pero bueno, el chisme de la realeza siempre es bonito. Sí, yo digo que hablemos de los chismes de la realeza con un poquito de datos duros. Sí. Ándale, me parece muy bien. Claudia, tú vas a hablar de, mira, aquí está, dice, no, esta no es. Me parece, Claudia, que tú vas a hablar de... Mónaco. Mónaco.
De Mónaco, porque mira, es lo que más se veía en la revista Hola. Claro, sí. Los príncipes son más o menos de mi rodada. Entonces, pues yo estaba súper atenta a todos los chismes. Que los hijitos de Rainiero y Grace Kelly salieron de No Me Jodas, pero voy a empezar por el principio. Voy a empezar por la esencia de el príncipe Serenísimo y luego la princesa Serenísima, que era Kelly. Era lo menos que tenían era serenidad. Ándate. Pero bueno, empiezo por el Rainiero, que obviamente siempre platicó de su vida de la infancia muy triste. ¿Por qué? Porque era un niño bien, que los papás estaban muy ocupados y luego se divorciaron, y la verdad, nada más una hora, lo tenían a él y a su hermana, y los veían en la salita de juegos, y a chingar a su madre, váyanse con la cuidadora, y con la, porque ya no hay más que. Entonces, Rainiero siempre tuvo esa ausencia de familia. Él que siempre tuvo la idea de querer formar una familia bonita, pero obviamente teniendo una hermana cacle-cacle, pues la hermana cacle-cacle de Rainiero no le permitía. Entonces imagínate, Rainiero que era guapísimo y que le gustaban las actrices porque acabó casándose con una. Se hace novio de una actriz francesa y ya andaba, pero bien entusiasmado, ¿eh? La relación duró 6 años. La hermana inventa, porque acuérdense que la descendencia es importantísima, sobre todo el varón. Bueno, pues la hermana inventa que esa pobre actriz era estéril. Y obviamente, pues, Rainiero, ¿cómo? Pues no, yo necesito buscar a alguien que me dé herederos y que el trono y todo este menjurje, ¿no? Bueno, pues entonces Rainiero era muy amigo de Aristóteles Onassis. Sí. El reinado de Mónaco estaba bien pinche jodido, neta. Estaba en las arcas vacías. Y Onassis, obviamente, siendo un hipermillonario y siendo amigo de Rainiero, pues cómo ayudamos aquí, ¿no? El chiste es traer el atractivo a todo esto. Y empiezan a moverse los hilos y todo lo que quieras. Por otro lado, Grace Kelly, yo no sabía, pero es bien interesante saber, Grace Kelly viene de una familia súper adinerada, súper. Antes sí. De ser actriz y todo el rollo, era una niña bien. Una niña bien con una madre alemana que le gritaba, que la violentaba, que era cabroncísima la mamá de Grace Kelly. Grace Kelly era así como muy de perfil bajito, ¿no? De entre toda su familia, pero obviamente siempre se rebelaba y de alguna manera desde chiquita siempre le interesó el arte escénico. Y entonces, obviamente, de niña, pues ya sabes, el clásico, ¿no? De las presentaciones y todo el rollo. Y luego, ¡ay! Es que vi la hora y yo dije, ¡Dios mío! Bueno, y entonces va esa Grace Kelly a Mónaco a hacer unas fotografías de publicidad. Ella ya había ganado un Oscar. Ojo, ya había ganado un Oscar. Ella realmente, no nomás por bella, ella realmente era una gran actriz, porque Alfred Hitchcock la tenía como una de sus favoritas. Con sí, oye, pero era inquietita la Grace Kelly, era inquietita. Era inquietita, súper sensual. Era inquietita, súper sensual y sexual. Y tuvo muchos acostones con muchos actores porque se enamoraba de los galanes con los que trabajaba. ¡Ay, qué raro! Algo me trae a la mente, pero... Pero en estos tiempos diría, lo hice porque mi mamá me maltrataba de chiquita. Todo el mundo tiene una excusa. Bueno, se enamoran
hacen las fotografías en el Palacio de Mónaco y quedan enamoradísimos Grace Kelly y Rainier. Y Rainier. Obviamente tienen a sus hijitos que salieron peor que ellos, porque Rainier, la verdad, siempre le puso el cuerno a Grace Kelly. Esa es la nota, ¿no? Y luego los hijitos salieron peor. Y luego el príncipe, bueno, ahora, bueno, sí, es el príncipe Alberto, salió como el papá. Entonces, imagínate que empezó a tener hijitos por todos lados, uno acá, otro, uno acá, otro acá, otro acá. Oye, mi, qué rollo. Pero se lo tenía muy calladito porque los papás estaban pensando que el hijo no le gustaban las mujeres. Eso, ese rumor corría, claro, sí, claro. Sí, sí. Pero mientras ese rumor corría, este cabrón se la pasaba de cama en cama. Y entonces tuvo dos hijos que claro que reconoció, una niña y un niño, que evidentemente, aunque sean reconocidos, no por esa, por venir fuera del matrimonio, no van a poder acceder al trono. Los hijitos gemelos que tuvo con la esposa actual, sí. Ellos son los que van a heredar y todo eso. El principal. Y pues las hermanitas, pues ya saben, ¿no? A Estefanía hasta le colocaron que habían dado con Luis Miguel cuando Luis Miguel estuvo en Mónaco, y eso es una mentira. Eso no, es una ya mentira. No, pues, ¿sabes qué pasa? Que a esta Estefanía le gustaba que hicieran malabares y demás. Bueno, Estefanía, la verdad, yo creo que es la que más se divirtió primero con el. Primero con un Playboy, luego con el guardaespaldas, después, bueno, la que se casó con el Playboy fue Carolina de Mónaco con Philippe Junot, no tuvieron hijos, después se casó con Estefano, que todo el mundo decía, o sea, ya es feliz, qué maravilla. Ay, qué sí, familia. Qué gacho. Y se murió, la verdad, se murió Estefano, pero Estefanía, pero con el cirquero, pero con el guardaespaldas, pero olvídate, le gustaba que hicieran malabares. Oye, pero qué buenas maromas echó con el cirquero, porque... Sí, la verdad, con... sí. Neta, o sea, oye, guapísimos, pero además guapísimos todos, guapísimos los monos, sí. Los de Mónaco, guapísimos todos. Oiga, ¿no será que las coronas tengan algo que eleve la temperatura? Porque ¿cómo les gusta el zunquiquizunquiti a toda la gente de la realeza de todos lados? Sí, tienes toda la razón. Y creo que también... Oye, por cierto, antes de que pasemos a la siguiente monarquía, que es sí. La de Brunei, a ver, vamos a dejarla. La de España nos va a dar todavía para seguir hablando sí. Cómo se conocieron los reyes y demás. Claudia también va a poder seguir hablando de la de Mónaco y de otras, pero y vamos a ir hablando poquito a poco de diferentes monarquías, porque, insisto, nos llevaría mucho tiempo. Pero la noticia sí. Que salió hoy, que la estaba yo leyendo en mi insomnio a las 2 de la mañana y la vi en el periódico hoy, es que al marido de Carolina de Mónaco lo acaban de detener ahí en Austria, que es donde vive, por atacar a un oficial y herirlo. Mira, ahí te va. Ernesto de Hanover fue condenado, que por cierto, Carolina de Mónaco se casó con él, bueno, se casó con él siendo él ex esposo de una de sus mejores amigas, y se enamoró de él cuando él estaba todavía casado, pero bueno, yo creo que han de seguir muy enamorados y no se han de ver más que 2 minutos al año, pero Ernesto no, de no Hanover... No, se han divorciado. Por eso, se han de querer tanto porque se ven 2 minutos al año, no creo que se vean más. Ernesto de Hanover fue condenado a una pena de 10 meses en régimen de libertad condicional por una jueza del Tribunal Regional de Weiss de Vels, Austria, informó el diario español El País. El príncipe enfrentó el jueves a la justicia austriaca para responder de varios cargos. El chiste es que había ido de casa y demás y se les puso al brinco a la policía e hirió a un oficial. ¿Y qué creen? Estaba tomado, porque esa es la debilidad de Ernst de Hanover, que le gusta mucho el alcohol. Fíjense. Oigan, pero creo que hay algo que puede explicar mucho por qué pasa todo esto en esta monarquía. A ver. Y es que la bisabuela paterna era mexicana. Esa monarquía tiene sangre mexicana. La bisabuela paterna de Alberto era mexicana, era millonaria, tenía un emporio azucarero. Y ellos han estado muy orgullosos, siempre han dicho que hay tequila en su sangre y todo ese rollo, pero lo más bonito, chequen el nombre de la mexicana. Se llamaba Susana María Estefanía Francisca de Paolo, del Corazón de Jesús de la Torre y Mier. La madre. Ella. La señorita con todos esos nombres se casó, se fue a Europa y de ahí, bueno, ya sabemos que también la corona le dio calor y tienen sangre mexicana, entonces eso explica que sean tan apasionados, que les guste la fiesta y todo lo que ya estamos platicando.
Oye, imagínate, ah, imagínate oye, qué cuando le dato tan entregaron. interesante, sí. Imagínate cuando le entregaron a esta mujer su INE. Aquí está su INE, de su tamaño. ¡Ah! Está su INE, hay que. Oigan, por cierto, algo muy importante, si ya vieron la película del baile de los 42 o 43, no me acuerdo, con Poncho Herrera. 41 debe ser. 41. Bueno, es que eran 41, creo, porque sacaron al yerno. Pero bueno, el yerno de Porfirio Díaz era hermano de esta mujer con los 200.500 nombres. Ah, órale, qué interesante está eso, Poncho. Era Hay que él. revisarlo entonces. Sí, está Tarea, padre. el baile de los 41 y vamos a seguir con las historias. Pero a ver, ahora vamos a. Sí. Vamos a Esta escarbar para ver si salimos nosotros. Ojalá una herencia por ahí, caray, no estaría Sí. mal. Oye, vamos a una monarquía que conocemos bastante poco, porque como dice Claudia, la de Mónaco era de Lola y la española sigue dando mucho que hablar para nosotros, porque además, pues. Ya hasta aquí a alguien se le ha ocurrido decir que nos tienen que pedir perdón por la conquista, hazme el Sí. rechinado favor. Pero bueno, Sí. 500 años después. Pero de esta monarquía que va a hablar Poncho, nunca hemos hablado. A ver, cuéntanos, Poncho. Es que les platico, es de Brunei, que es una de las pocas monarquías absolutas que hay, o sea, hace donde el rey hace lo que le dé su fregada gana. Es el segundo rey con más tiempo en el poder, se llama Hassanal Bolkiah, tiene 74 años y desde 1967 es el rey. Para que se den una idea, el país tiene solamente medio millón de habitantes. La fortuna del rey son 20 mil millones de dólares. Y la fortuna del país son solamente 13 mil millones de dólares. O sea, él tiene más dinero que todo el país junto. ¿Y qué es Que lo que todo su hacen? país. ¿Qué es lo que hacen? Tienen mucho petróleo, ganan un montón de dinero y lo que hacen es, ellos le aseguran a cada persona que van a tener su casa, su coche, sus estudios y su entierro. Es lo que ya tienen todas las personas por default. El nivel de vida de todos es bastante, pues, bastante mediano, pero estos compadres sí que se la gastan bien. O sea, tienen una cantidad de dinero impresionante. Para que se den una idea, nada más, tienen una limusina de oro que vale 14 mil millones de dólares. Tienen 2 mil vehículos que cuestan 5 mil millones. 10 yates, 17 aviones, 150 mansiones por todos lados y un palacio que tiene 1.788 habitaciones. Yo siempre que veo eso digo, qué flojera trapear todo eso, pero bueno, es otro tema. Digo, que no manches, ¿quién todo Ya me eso? imagino al sultán, Sí, ajá. ¿cuánto se gastan en productos de limpieza y todo ese rollo? El muchachito se gasta al día, nomás por gusto, 750 mil dólares. Ahí nomás. Pero también son conocidos porque son muy salvajes, para que se den una idea. Si una persona roba ahí, primero le cortan la mano derecha. Se la cortan. Ya sabemos quiénes sacan ideas de ahí. Ya estamos viendo de dónde vienen todas las ideas. El que quiere ser rey de todo y el que quiere cortar las manos, ya estamos viendo de dónde vienen. ¿Cuál es Ya, el? sí, ya estamos clarísimos, sí. Si en la primera no entiendes que te cortan la mano derecha, te mochan la pata izquierda. Entonces, así te la llevan allá con los ladrones. Entonces, tienen poder total y absoluto. Claro. Por otro lado, las mujeres que por ahí deciden tener una vida sexual activa, ¿por qué no? Le dan unos buenos varazos, para que den una idea nada más, o cárcel, porque las mujeres allá tienen, ya sabes, tapadas, todo. Ellos manejan, sí manejan harem, es verdad eso. Manejan harem con un montón de mujeres que están con ellos, que se la pasan bomba, que se las intercambian entre todos los hermanos y todo ese rollo. Y pues bueno, los hijos son unas verdaderas celebridades en redes sociales. O sea, todo el mundo los ama, los adora y todo ese rollo. Entonces, básicamente, aunque suene increíble, en estos tiempos todo eso existe. Se dice que son los reyes más perversos del mundo porque son salvajes, porque tienen todo el dinero del mundo, porque los demás no, simple y sencillamente obedecen a las reglas. Y algo bien importante, no solamente es el rey, también es el primer ministro, también es el ministro de defensa, también es el ministro de finanzas y también es el de Relaciones Exteriores. Es O el sea, dueño del turista, pues claro, oye, él hace juntas, vamos a juntarnos todos y es él solo, en un espejo comiendo papitas. Así se las gastan. Entonces, bueno, cosas que parece que no existen, sí oye, existen. pero qué triste, imagínate que en este siglo que estamos luchando toda la humanidad, hombres y mujeres, por igualdad, por respeto a las mujeres. A ver, entiendo que a los ladrones pues les corten lo que les tengan que cortar, ¿no?
por favor. No me imagino a los violadores, ya mejor de eso no hablamos, pero que las mujeres, pero que a las mujeres las golpeen por tener una vida sexual libre, me parece terrible. Y lo que tú dices, las mujeres que se las pasan de un lado a otro y de un otro, se me hace terrible, pero pues efectivamente el sultán de Brunei es dueño de su país y es absoluto, como tú dices, y está bien grave. Barazos le dan a las mujeres en plaza pública, los castigos son por barazos, así, las agarran a barazos como de, órale, ¿te gusta la vara? Órale, ahí va, duro. Ah, ¿te gusta la vara? Muy fuerte. Perdón. La calle romana. ¡Hola, Francia! ¡Qué bicho! ¡Estamos hablando de la realeza! ¡Pon! Uy, ya, perdón, me salió. Yo les dije no. Nos quedó clarísimo. Ya, perdón. Ya, no sabíamos el origen del castigo, pero nos quedó clarísimo. Bueno, pues es un poco para. Quiero pensar, pero bueno, oye, ya, olvídense que lo dije. Les había dicho que. Tienen un problema los japoneses, déjenme decirle. ¿Ya no te interrumpo, Poncho? No, ya. Ok. Perfecto. El Comité Asesor del Gobierno de Japón, encargado de asegurar la sucesión imperial estable, celebró su primera reunión el martes. Las discusiones durante los próximos meses centrarán en si el país debe romper con la tradición y permitir que las mujeres miembros de la familia del emperador asciendan al trono. Ese otro rollo de por qué las mujeres no pueden ser emperadoras. Si Niurka ya grabó esa canción, la emperadora. Porque no es japonesa, bendito Dios le tocó. El panel se establece. Es que fíjate que aquí dentro de toda esta historia de Japón, hay historias de depresión. Una de las esposas tuvo una depresión muy profunda, otro no podía tener hijos, finalmente nace esta niña y entonces pues no saben quién va a suceder al emperador porque pues no podía ser mujer, qué cosa, ¿no? O sea, se me parece, y no nomás es privativo de Japón o de Brunei, pues Brunei jamás tendrán poder las mujeres, pero hay otras, ¿te acuerdas que no podían ser mujeres, no podían ser reinas, hasta que me parece que es en Inglaterra cuando asciende una de las Isabeles, que es una reina que le toca gobernar y es buena reina, pero eso también hay que estudiarlos. A ver, y recuerdo, si me ayudan, Los Tudor, es una muy buena serie, que tiene que ver con la monarquía inglesa, que son precisamente Los Tudor. Hay películas muchísimas de Ana Bolena, que fue una de las esposas de Enrique VIII, si no me recuerdo, de la segunda. Uh-huh. Está la serie de los Borgia, que también el Vaticano se considera de alguna manera un estado así, es un principado, ¿no? ¿Y qué otras series recuerdan y películas que podamos recomendar que la gente pueda ver? Se me ocurren esas, que son los Tudor, los Borgia. Hay otras en el canal Starz TV, que habla de las reinas en España, para cuenta de Catalina de Aragón, de diferentes reinas, son como tres series que hablan de distintas reinas. Hay muchísimos documentos y libros, sobre todo, que hablan de monarquías y son mucho, muy interesantes. Es que bueno, libros, los libros de historia novelada que hablan de monarquías son divertidísimos. Sí. ¿Cómo no? Sí. Pero no tanto como en Lola, no tanto. Oye, hay un libro que si lo consiguen les va a gustar muchísimo, que se llama Madame Serpiente y tiene que ver, es la historia novelada de Catalina de Médicis. Oye, búsquenlo y léanlo, es un librazo, ya tiene tiempo, voy a tener 30 años ese libro, pero es muy bueno, búsquenlo. También les recomiendo que vean Las Fortunas, bueno, porque yo estuve ahorita en la investigación, estaba viendo el dinero que tienen todas estas personas. Es impresionante. Por ejemplo, nada más estaban diciendo que la reina de Inglaterra tiene 400 millones de dólares para ella solita y son los dueños de prácticamente todo el oro de Inglaterra. Hasta los que son más pobrecitos, como por ejemplo cuando murió la princesa Diana, les heredó 13 millones de dólares a cada uno de sus hijitos. Y todo ese dinero sale de los impuestos de las personas, muchas veces, sí, teniendo algún tipo de funciones, pero muchas veces sin hacer nada. O sea,
Ver todo esto también de repente me hizo ver que en México hay cosas que todavía no estamos tan mal todavía, si dejamos posiblemente sí, pero no sé cuánto tiempo duren las monarquías todavía porque es, no, muchas veces... Oye, Poncho, pero es que aquí, fíjate que aquí pasa que vemos fortunas, perdón, y no es privativo de un presidente el del actual, no. Sí. Hemos visto familias de presidentes anteriores, priistas, panistas, me da igual, no hablo, pero generalmente priistas, familias que les alcanza el dinero para 5 generaciones, cuando pues de dónde salió tanto, eso también viene de los impuestos, eso también se robó, y que vamos, en las monarquías ni siquiera es un robo, en las monarquías es un pago de impuestos establecido y hay un presupuesto que se le destina a la realeza, ahí no es robo. Aquí el problema es que sí, aquí el problema es que se desvían recursos y que la estafa no sé qué y que la estafa mayor y no. Se sirve con la cuchara grande, o como si... El otro día, no me acuerdo cómo se llama, si ustedes se recuerdan el nombre, nunca me lo he podido aprender, del director de la Organización Mundial de la Salud, ajá, de la OMS, que decía, y él se refería con respecto a las vacunas en el mundo, decía que la distribución era grotescamente desigual. Esas palabras escuchó, dijo, y la verdad es que es lo mismo con esto. Son riquezas grotescamente desiguales. Porque yo creo que es justo y está bien que quien ha trabajado y ha conseguido su dinero y ser multimillonario a costa de su trabajo, de su esfuerzo, está bien, pero de ahí a que porque eres bisnieto, nieto de alguien, y ¿por qué? Si eso venía de los impuestos. Te digo, aquí, por ejemplo, y no, ni es dinastía, ni es la chingada, güey. Uno de los hijos del presidente, lo acababan de entrevistar, y dijo él, yo no inventé, no es fake news, nada. Y dijo, oye, ¿a qué te vas a dedicar? No sé todavía, no sé. Y ahorita, pues ya son empresarios de chocolates, de cerveza y de no sé qué tanta chingadera más. No. Oye, Mohamed Ahmed es el nombre del director de la OMS, para ya que quede. Ok, aquí. Gracias, Poncho. Gracias, fíjate. Que sí investigamos. Muchísimas gracias. Mohamed Ahmed tampoco estaba tan difícil como para que no me lo aprendiera, pero creo que la definición es real. La desigualdad, ¿sí?, en el mundo, en todos los aspectos, en cuestión alimentaria, en vivienda, en educación, eso es terrible, que nunca vamos a poder tener una humanidad civilizada si no nos educamos todos igual, y es una desigualdad grotesca. Y evidentemente hay mucha gente a la que no le conviene que todo el mundo tenga la misma educación, porque entre más... ¡Claro! Exigencia. Empezando por ahí. Tener a la gente ignorante es el mejor negocio que hay en el mundo, y estamos viendo cómo sigue pasando y cómo sigue sucediendo, pero bueno. ¡Claro! No nos desviemos a la política, chicos, porque si no se van a decepcionar nuestros espectadores. No, pues que bueno, estábamos hablando de monarquías, de lo que ganan, de las fortunas que tienen, y está bien. A lo mejor yo creo que en Inglaterra pues sí tienen mucha lana, pero es una industria turística que lleva muchísima gente de visita a conocer palacios. Ellos tienen unos tours para visitar castillos maravillosos. Tienen un tour para visitar castillos embrujados, por ejemplo. Sí. Y invierten muchísimo en la manutención de los edificios históricos, y es un país bellísimo, Inglaterra. Entonces, a lo mejor ahí esté bien justificado y necesiten a su realeza y no la deban quitar. Hay otros países, pues, en los que la realeza nomás no se ayuda. Sí, son dador, no únicamente, tal cual. Le dan dinero para que se luzcan bien y para que sigan creando notas. Pero pues bueno, igual no es nuestro dinero. Si quieren seguir gastando, qué bueno, porque así nos dan un montón de historias y un montón de revistas. Y está padre. Les agradecemos las producciones de su monarquía, porque así podemos estar aquí chismeando bien a gusto sin que nos cueste un peso. Gracias. Oigan, el príncipe Harry o Henry, como le quieran decir, sí, no me corrijan porque se llama Enrique. Harry o Henry, ya empezó a trabajar. ¡Qué bueno! Ya empezó a trabajar. Les voy a decir, miren, ahí les va. Como asesor, dice, ¿no? La entidad sin fines de lucro, Aspen Institute, anunció ayer que el príncipe Enrique trabajará con ellos durante 6 meses para combatir la desinformación.
Ay, pues que empiece por su esposa, porque ella fue a decir ahí que no sabe cuántas sí, cosas. Digo yo. A ver, que, ajá, casa del herrero, ¿hacia dónde palo? Decía el dicho. Oye, qué bueno estuvo lo de los latigazos. Poncho, me sigo riendo. Perdón, la vara. Con eso debimos haber cerrado, Poncho. Me salió. Intenté comportarme lo más que pude, pero me salió Poncho. No, está bien, Poncho. Claro. Pero oye, bueno, pues total, oigan, y que entonces una compañía de paparazzi se declaró en quiebra por una demanda que tuvo con Meghan Markle, pues que parece que les ganó y que entonces pues ya quebró la compañía de paparazzi. Ay, oye, esa Meghan, de veras, ¿de dónde pisa? Oye, sí, erosión. Yo no sabía que tu jefe Guillermo también trabajaba y que trabaja como piloto en una compañía y gana $62,000 al año, que evidentemente no es que lo haga por dinero, pero ese dinero lo dona a instituciones de beneficencia. O sea, él trabaja como piloto, tiene su sueldo, tiene todo el rollo y ese sueldo lo dona. Entonces, pues bueno, está. No, Meghan no lo ha de dejar, no es cierto. No, ese es el otro. Ese es el otro. Ah, no. No, porque Meghan, ella sí entendió lo que es ser. Ella sí entendió ser. Ella sí entendió, porque déjame decirte, la esposa de William también tenía sus cositas que hacer, ¿eh? Y era talentosa. Y claro, ella entendió que debía dejar todo porque se estaba casando con un cuate que iba a ser el rey en algún momento. Si es que la reina algún día azota, porque luego casi quién sabe, y ya no vamos a saber cómo está el rollo, ¿no? Esa es la verdad. No que Meghan, oye, quiere nada más un príncipe de chocolate y no quiere y patea la corona y quiere vivir bien. Y ahorita que me acaban de decir lo que les estaba pasando de herencia Diana, qué barbaridad. Y todavía se quejan, no manches. Oye. Oigan, hay algo nomás que yo quiero ahorita platicar como fanático de su programa, que también soy, que me encanta y que soy fan de ustedes. Es parte de ganas de conocer la opinión de Claudia para que siga chupando del bote, ¿cómo te dicen? Ah, sí. De la serie de Luis Miguel y el tráiler de la segunda temporada, todo lo que viene. Creo que, mira, Clau, con cuchara grande y olla pozolera, así vas a estar con todo lo que viene, ¿no? Va a estar, fíjate que vi los adelantos, bueno, ya deja tú la cantada de Boneta. Ajá. Vi los avances y yo, en la madre, no, está jugoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene lo de Sergio, quiero ver cómo plantean el tema, lo de Sergio. Viene lo de Michelle, no manches. Con el, o sea, con eso el amigo. Sí. Y a mí me hay un personaje cuando cierra este nuevo, que nos avientan este bocato de Cardinale, de una mujer que le dice Luis Miguel, una mujer guapa, ¿no? Se ve que va caminando, saliendo, pero no sé, no atino a saber quién es, que le dice que desde cuándo venía robándole, ¿no? ¿Sí? Oh, my God. Y luego, creo que la pregunta más grande es, si se va a hablar en esta segunda temporada, porque es evidente, del problema de Luis Miguel de acúfenos o tinnitus. Cosa que entiendo muy bien, porque yo también tengo ese problema, pero bueno, ya luego les platicamos de eso. Y este problema lo tuvo después de estar con Araceli Arámbula. Entonces, el transcurso de toda la serie tiene que ver, por tiempos y por la enfermedad y todo ese rollo, en lo que pasó con Araceli Arámbula, que dicen por ahí que van a crear un personaje un poco inventado, que probablemente lo haga Fátima Molina, que no tenga ninguna similitud con un hombre que se va a llamar Azucena, que va a ser un poco el clon, digamos, de la serie Arámbula dentro de la serie. Y también que agarra al tío y le dice, dime dónde está mi mamá, lo cual quiere decir que en el reporte que le entregan al final de la última temporada, sigue sin saber dónde está la mamá y sigue pensando que está viva y por eso está fregando al tío. Entonces, Glau, mira, ya quiero ver cuando salga, cómo van a estar platicando. Yo creo que viene más que otra cosa con mucha, muy ficcionada, neta. O sea, ya le aventaron toda la cubeta de ficción a esto con poquitas cositas en serio, ¿eh?
lo de la mamá de Luis Miguel es lo que más curiosidad me da, porque el cierre que hay en la primera temporada, para lo que vamos a ver cómo lo tejieron. Está muy cabrón, ¿eh? A ver cómo lo tejieron. Creo que va a dar de qué hablar mucho más esta segunda que la primera. Me da la impresión. Porque ahora sí iban a hablar de Daisy Fuentes, Mariah Carey, un montón de gente. Vamos a darse la arámbula a los hijos, Michelle con el tío, ¿dónde está la mamá? La monarquía de la música, para que vean que sigue estando dentro del programa, expuesta como nunca en una serie. Así es. Sí, yo me quedé así de... ¡Ah! Muy bien. Okay. Oye, pues aquí comentaremos entonces, ya ahora que empiece la serie, va a estar buena, y la comentamos aquí puntualmente, sobre todo Claudia, ¿ok? Sí, para seguir del boca. Para seguir dándole. Oiga, pues ha sido un placer este jueves que hemos inaugurado esta sección de monarquías. Hay que, pregúntenos, nosotros nos vamos a dedicar a investigar de la monarquía que ustedes nos pidan, chismes y diretes y todo lo que haya. Que está padre, siempre es divertido. Y búsquenle ahí siempre series y novelas y libros que tengan que ver con la monarquía, son muy divertidos, la verdad. Oigan, muchas gracias. Pero si la monarquía da más que cualquier otra cosa en cuestión de todas esas cosas ricas, ay, que a nos encantan. El chisme, la cama, la infidelidad, los dineros, las traiciones, todo eso. Intriga, claro. Oigan, claro. Como que en lo general en las monarquías yo veo mujeres muy empoderadas y hombres bastante peleles, pero bueno, ya luego habrá que investigar por qué pasa eso. Como siempre, las mujeres teniendo el poder. Hay que ver. Oye, pues el pelele que le dejó, el pelele que le dejó el reinado a Isabela, por ejemplo. Un pelelón. Ah, claro. Pelelón, claro. Pelelón. Que al final después se arrepintió. Sí. Y acabó, de veras, acabó con una mano de adelante y otra atrás. Ándate, bueno. Entonces, ándate, lo que dijo Concho tiene mucha razón. Algo pasa, pero son unos pinches peleles. Sí, muy bueno, burritos. Oye, bueno, muchísimas gracias, Poncho, por haber estado en este programa de nuevo, enriqueciendo como siempre y participando, y muchas gracias por estar aquí. No, mil gracias. Para mí es un gusto enorme siempre estar con la monarquía del periodismo en México, acá con dos reinas maravillosas. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, lo disfruto muchísimo. Bien, oye, y gracias, Ponchito, porque cómo nos reímos Lupis y yo. No manches. Perdón. No, pues esos castigos tan severos, de verdad. Perdón. Muchas gracias, Claudia de Casa. Nos vemos. Gracias, producción. Muchísimas gracias, producción. Por favor, suscríbanse al canal, denle like. Lo tendría que haber dicho al principio, pero bueno, de todos modos, suscríbanse al canal y denle like y compártanlo y escríbanos. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya casi acabando marzo, pero bueno, nos vemos el próximo lunes. Bye, gracias. Bye.